Despertar en un lugar diferente, sonreír por largas horas, compartir en familia. Son algunos de esos deseos que disfrutamos cada vez que decidimos emprender un viaje. A tan solo 3 horas de Pucón, en Chile, se encuentra Cabiagüe, en Neuquén, Argentina. Cabiagüe Copahue es un municipio de la provincia de Neuquén, Argentina. El municipio está integrado por una localidad, Cabiagüe, un centro turístico sin población permanente, Termas de Copahue. Cabiagüe se encuentra ubicado a 52 kilómetros al noroeste del Loncopué y a 174 kilómetros del noroeste de la ciudad de Zapala, al pie del volcán Copahue. Buenos días. Me llamo Emiliano Román, trabajo en la Secretaría de Turismo de Cabiagüe. Ahora en este momento nos estamos encontrando en uno de los atractivos más imponentes que tenemos acá en la localidad de Cabiagüe, que se llama el Salto del Agro. Se encuentra a 18 kilómetros de la localidad de Cabiagüe. Se puede acceder en auto, es un salto de unos 45 metros que tenemos, donde podemos encontrar muchísimos colores, debido a la cantidad de elementos que tenemos de hierro, azufre, que contienen las aguas. Cuando los mapuches se dirigían a las aguas termales del volcán Copahue, detenían su marcha en Cabiagüe, bautizado con ese nombre porque significa lugar de fiesta y reunión. Yo soy Maximiliano Morales, Cocaví es mi restaurante, que también es casa de té, y hacemos movidas culturales los viernes y sábados. Tocan bandas, hacemos un formato de pago, noches de música electrónica. Cocaví es la vianda que los mapuches o el hombre campo llevaba al campo, que podía ser un pedazo de pan, un pedazo de carne seca. Y a raíz de que Nito, un amigo que es gastronómico también, un día nos regaló un cocaví, quedó ese nombre para el proyecto este. Buenas tardes, mi nombre es Juan, soy de Cervecería Gringa. Hoy en día la gente se vuelca mucho a probar la cerveza artesanal. Nosotros arrancamos con una propuesta gastronómica, con un local gastronómico. Con el tiempo hacíamos cerveza artesanal, pero para consumo propio. Mismo por la demanda de la gente que se empezó a culturizar y conocer sobre la cerveza artesanal, iban pidiendo. La cerveza de nosotros se llama Gringa, en realidad, porque yo quería comercializar la cerveza que estábamos haciendo y traté de convencer a mi señora de que podamos salir al mercado, y ella, la única condición que me puso es que le pongamos Gringa, como le decía al abuelo, que hacía poquito había fallecido. Mi nombre es Paulo, vivo acá en Cabiagüe hace unos 5 años más o menos. Trabajo más que nada como guía de montaña. El rappel es una de las muchas actividades de turismo aventura que se hacen en la montaña hoy en día. Básicamente es descender por una pared de roca, ¿sí? Generalmente forma un acantilado esa pared, por un sistema de cuerdas. O sea que uno baja caminando por esa pared colgado en el aire, ¿sí? Eso muchas veces se combina con la escalada en roca, que vendría a ser lo mismo pero a la inversa, en vez de descender uno sube la pared, o con la tirolesa. Bienvenidos a todos, gracias por estar acá en Cabiagüe. Estamos acá en un día nubladito, la Laguna del Cacique. Y vamos a ver si tenemos la posibilidad de sacar algo, y si no, van a ver cómo se desarrolla esta actividad de pesca con mosca o fly cast. Es ideal el lugar porque tenemos esta laguna que está muy próxima, solo a 5 kilómetros de la villa, y también hay otros lodges y otros lugares
donde permite desarrollar esta actividad, no solo la pesca, sino la familia también puede desarrollar actividades como meterse en el agua, hacer kayak o hacer otro tipo de cosas, avistaje de aves o caminar simplemente por la naturaleza. Esta es una laguna muy pequeña, donde tiene afluentes de agua dulce y puntualmente está rodeada de juncos para tener mucha vegetación, también los peces tienen mucha alimentación. Y eso también atrae a diferentes aves, aves migratorias, que en el verano tenemos en el lugar. Diferente tipo de patos, cauquenes. Y vivir en Cabiagua es algo, por un lado es hermoso, a nivel paisaje no es uno de los lugares más lindos que conocí, por eso estoy acá. En general la gente asocia el volcán a un desastre. Nosotros los que vivimos acá lo vemos como un espectáculo diario. La realidad es que lo que genera el volcán es vida a futuro, porque lo que tira el volcán hoy en día de ceniza es fertilizante. Vivir en Cabiagua es algo muy agradable y sobre todo en este momento de mi vida donde formé una familia. A 1600 metros sobre el nivel del mar, Cabiagüe se emplaza en un valle angosto y escarpado al oriente de la cordillera y al sur del volcán Copahue, bañado por el lago homónimo. El turismo para mí son las experiencias y sensaciones que uno siempre se las va a llevar con uno mismo. Yo creo que una de las cosas más lindas del turismo es la gente que uno va conociendo. ¿No? Conoce gente no solamente de todo el país, sino de otros países, distintas culturas, distintas formas de pensar. El turismo para mí es algo muy importante en estos lugares, ya que permite primero la redistribución de dinero y la posibilidad de poder hacer que la gente experimente muchas actividades y se acerque a la naturaleza. Su asombrosa geografía brinda un paisaje tranquilo, con múltiples propuestas para relajarse, pero también para vivir a pleno la montaña. Todas estas personas y empresas acompañaron este viaje. Turismo interoceánico, países con una misma esencia. Nuestro contacto en Facebook es Turismo Interoceánico. Además, podés escribirnos a turismointeroceánico@gmail.com. Teleférico Cerro Otto, tu mejor verano en Bariloche. Otocar, funicular de la cumbre, confitería giratoria, galería de arte, caminatas por el bosque y todo el paisaje a tus pies. Descubrirse en www.teleféricobariloche.com.ar. Solares de Bariloche. Ubicado en la entrada de la ciudad turística a la altura de Invap y a pocos minutos del centro cívico, es un barrio privado pensado para la calidad de vida y la seguridad de la familia. Una de las mejores opciones para vivir Bariloche. También para invertir. Visítanos en www.espaciospatagónicos.com.